Fue ordenado sobre todo en ataque, porque sabíamos que el rival iba a proponer salir rápido, aprovechando los espacios que nosotros podíamos dejar producto de la vocación ofensiva. Entonces, atacando en forma equilibrada, quiere decir que ante la respuesta de un rival de juego directo, uno no queda expuesto, garantiza el orden. Prácticamente no nos generaron situaciones de contraataque, el gol viene de un penal, y el equipo ya había comenzado con buen juego, con algunas situaciones de gol claras, tres o cuatro hasta que llega el penal, y después con el rival más replegado, mantuvo la calma de manejar bien la pelota, y creo yo que el principal premio al equipo fue la constancia para desarrollar la idea en forma paciente, y bueno, tuvieron su premio con el segundo gol. Gustavo, buenas tardes, felicidades por el triunfo. Me pareció verte en el primer tiempo una indicación hacia el lateral derecho, hacia Iñiguez, que no se vaya tanto, que cuide un poco más la marca, que no descuide su marca. ¿Fue por eso tal vez que hubo un poco más de proyección del lateral de Villalba que del lateral de Iñiguez? No, lo que yo le indicaba a los dos laterales era que pasen en forma oportuna, disponiendo del campo la pelota y ahí atacar la recepción del pase, y no dar una opción con la pelota detrás de ellos, porque dejan un espacio que, lo que decía en la respuesta anterior, se ofrece para que el rival contraataque. Entonces, en este partido necesitábamos que los laterales pasen en forma oportuna y segura como receptores claros, y no que queden subidos expuestos al contraataque. Gustavo, buenas tardes. El equipo por momentos jugó muy naturalmente. ¿Te sorprendió por ser un equipo nuevo que se está cocinando, digamos, que tenga ese rendimiento, o lo esperabas? La verdad es que lo esperaba, porque es lo que me muestran día a día. No solamente el equipo, sino el grupo. Recién en el vestuario hablábamos de la importancia de los 28 o 29 jugadores que conforman el plantel, porque la forma que entrenan, la forma que apoyan a los que les toca jugar, para mí es la clave del éxito de todo equipo. Los entrenamientos son muy buenos, la predisposición y el nivel de convicción para tan poco tiempo de trabajo, eso sí puede sorprender, pero no me sorprendió la reacción del equipo. Planchó un poquito, se abrió el punto, después agarramos el ritmo de nuevo para atacarlo y por suerte quedamos con todo para poder ganar. No importa. Lo más importante son los tres puntos y no importa que lo haga o que hagamos. Siempre es importante ayudar al equipo y la verdad que estoy muy contento por haber ayudado al equipo. Cristian, ¿viene el mejor que fue el pensamiento más importante de ese partido? Como siempre, tratando de elaborar, de mejorar y de tratar de ir a buscar los tres puntos, que son muy valiosos para nosotros. Generación de juego, como lo vieron ustedes dentro de la cancha. Quizá incluso